Bien, hermanos, muy buenos días. Hoy es 19 de octubre, sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario. Escuchemos el Evangelio para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo y con qué razones se defenderán o de lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, recordemos que Jesús había enviado a sus discípulos a evangelizar y Él les había dicho que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Ahora, este evangelio continúa un poco el discurso y les decía lo siguiente a los discípulos: el que se declare, aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará a su favor delante de los ángeles de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Él estaba exigiendo a sus discípulos que era importante que si ellos han decidido seguirlo, seguir a Jesús, no puedan tener un doble discurso. O son de Cristo o siguen a Cristo. Pero lo que no quiere Jesús es ambigüedades. ¿En qué sentido? De que tengan vergüenza de ser discípulos del Maestro Jesús. Por el contrario, ser seguidor de Cristo debe ser una cuestión de honor, de orgullo, de poder tener a Jesús como nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Y Jesús nos invitaba pues a dar un testimonio así, abierto, confiado, y no tener vergüenza. ¿Por qué? Porque no tenemos nada que ocultar, hermanos. Ciertamente, muchas veces el seguir a Cristo puede comportar, hermanos, el hecho de la persecución, que quiere decir que nos hagan mofa, que se burlen, cosas que pueden pasar. Pero es importante que nosotros mantengamos este testimonio firme. Y después les decía a los discípulos, les decía lo siguiente: les será perdonado todo, dice, toda palabra de blasfemia contra el Hijo del Hombre, pero el que blasfeme contra el Espíritu, dice, no será perdonado jamás. Siempre nos hemos preguntado, ¿cuál es esta blasfemia contra el Espíritu? Y es justamente el pecado, el error en el que estaban cayendo algunos judíos y fariseos incluso. ¿Cuál? Que frente a las evidencias de los milagros de Jesús, las liberaciones que Él hacía, ellos comenzaban a atribuir, por ejemplo, los exorcismos, liberaciones que hacía Jesús a Satanás. Y ellos, algunos decían, este echa a los demonios con el poder de Belcebú. Este era en el fondo, hermanos, la blasfemia. Querer atribuir las cosas de Dios, del Espíritu de Dios a Satanás. Era una ofensa gravísima. Algunos, incluso en la dureza de su corazón, pedían un signo del cielo. Jesús se daba cuenta, hermanos, de una dureza de corazón. Pero esta dureza de corazón, cuando ya se lleva al terreno de la blasfemia, acompañado de una obstinación, porque ya era
Nada era suficiente para ellos. Los milagros, las liberaciones, las resurrecciones de entre los muertos no era suficiente, porque en el fondo no querían creer. Y cuando un corazón se cierra a la gracia, entonces ya no hay lugar al perdón. ¿Por qué? Porque cerrar las puertas del corazón ya es una responsabilidad personal. Y ciertamente Dios es infinita misericordia, pero cuando uno corta esta oportunidad de salvación, ya es cosa de uno, ¿no? Luego les decía Jesús también, cuando los conduzcan a la sinagoga, los persigan, no se preocupen de lo que van a decir, de cómo se van a defender, porque el Espíritu de Dios los defenderá. Por eso, hermanos, no tengamos miedo, no tengamos miedo. Y si en alguna oportunidad tenemos que sufrir algo por Cristo, dichoso tú, en buena hora, porque de esa manera seremos auténticos y verdaderos discípulos de Cristo. Vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, Dios los colme de bendiciones. Hola, hola, ¿qué tal, queridos servientes? Bienvenidos a una edición más de su resumen semanal Tacna de Telesur Expresión. Iniciamos hoy, sábado 19 de octubre, con el resumen de las noticias más importantes que han ocurrido esta semana desde la heroica ciudad de Tacna. Como siempre, recordarles a ustedes que pueden seguirnos en Facebook como Telesur Radio Expresión, página oficial, y también pueden visitar nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las noticias que ocurren desde este punto del sur de nuestro país. Comenzamos este informativo comentándoles que el gobierno regional de Tacna y una contratista de un proyecto han suscrito un convenio para que los baños termales de Putina tengan una nueva vía de acceso. El local de la Comisión de Regantes, que también está para fin de convenio. Pero ahora yo me siento muy contento y agradecido al señor gobernador y a los funcionarios que han hecho posible que hoy podamos ya estar firmando este contrato, que en 8 días va a estar iniciándose ya las obras aquí en Ticaco, lo que es el acceso a los baños termales. Para que quienes nos visiten se lleven la mejor impresión de Ticaco, ¿no? Efectivamente es una vía completamente adoquinada, con una vereda de piedra laja y un pasamanos de eucalipto. Y se va a utilizar insumos de la localidad, como la piedra siji, el eucalipto, o sea, con insumos de la localidad, ¿no? Efectivamente, es un compromiso del señor gobernador y mi agradecimiento una vez más. Ya mencionó que estamos aquí con la empresa también, vamos a conversar. Las personas que van a laborar mayormente tienen que ser aquí de la zona, ¿no?
estamos mejorando los accesos y los servicios a los baños termales, que va a repercutir mucho para nosotros, porque esto va a dar mayor accesibilidad. La gente va a encontrar un Uticaco diferente, una vía de acceso ampliada. Así que tenemos mucho por ofrecer nosotros. Tenemos Uticaco, tenemos los baños termales, tenemos la cerámica, tenemos este mirador donde estamos ahora, es un lugar muy hermoso. Tenemos el centro arqueológico, que es Paramarca, también es otro atractivo turístico que tenemos nosotros, ¿no? Y así estamos trabajando. Vamos a trabajar también en lo que es la floricultura. Justamente estamos conversando con el señor gobernador para solicitarles el apoyo económico, básicamente, ¿no? Porque Uticaco, nosotros tenemos muchos proyectos que queremos desarrollar, pero el limitante para nosotros es básicamente la economía, ¿no? Este proyecto tan anhelado por los hermanos de Uticaco. Entonces los hermanos de Uticaco, siéntanse contentos, no solamente Uticaco, también toda Tarata, la región de Tacna, ya que este acceso a los baños termales de Putina se va a poner, ¿no?, en funcionamiento, ya que antes era una trocha, ahora va a ser un pavimento de adoquinado con su veredas, sus pasamanos de madera de eucalipto de la zona, como hemos podido escuchar al alcalde de Uticaco. Entonces, nada más recomendar a la empresa, como ha manifestado también el señor alcalde, que se tome pues en mano de obra de aquí de la zona, como también es un compromiso del gobernador de que se tiene que dar el trabajo al personal de aquí de la zona, o en cada zona que ejecutan proyectos en lo que es el gobierno regional, que se tome pues personal de la zona. Y también recomendarle también a la empresa contratista para que pueda culminar el proyecto en el tiempo establecido, creo que es 5 meses, y aquí la inversión por parte del gobierno regional son más de 4 millones de soles en favor de la población de Uticaco y de toda la región de Tacna. Felicitar al señor gobernador que el día de hoy han firmado este contrato. No solamente será este contrato, sino que ya vienen muchos más contratos, no solamente también de Uticaco, sino que a nivel de toda la provincia de Tarata y de la región de Tacna. Esta semana el Colegio Fortunato Sora Carvajal del Distrito de Alto de la Alianza ha celebrado 56 años de creación institucional. La institución educativa Fortunato Sora Carvajal conmemoró sus 56 años de vida institucional con una ceremonia protocolar en la que participó el alcalde del distrito de Alto de la Alianza, Demetrio Cutipa, junto a los regidores Silvia Salas y Silver Choquepata. El evento contó con la escolta de instituciones educativas como Víctor Raúl Aya de la Torre, Manuel de Mendiburu, Don José de San Martín y la institución educativa militar Coronel Gregorio Albarracín. Del desarrollo de su institución educativa. Se nota ese cariño, ese aprecio, porque, en fin, el segundo hogar de cada ser humano es justamente nuestra institución educativa. Porque acá empezamos desde muy pequeños, desde el nivel de primaria, de primer grado, hasta el quinto año secundario. Son prácticamente 11 años de convivencia entre compañeros y también con los docentes. Los docentes prácticamente llegan a ser nuestros segundos padres. Nos forma académicamente para poder a posterior ser profesionales de bien y poder tener las armas suficientes para enfrentar las adversidades en la vida. En esta etapa, jóvenes estudiantes, solo recomendarles que sigamos trabajando, esforzándonos cada día, como dijo el exalumno de esta institución, de que todos los sueños se logran, pero eso va acompañado de esfuerzo, sacrificio y el apoyo tanto del docente como también los padres de familia. Y nosotros como autoridades estamos también para impulsar todo ello. Comunicarles que el año pasado, los primeros meses, se ha culminado el proyecto
como proyecto plan piloto en Alto de la Alianza y en la región de Tacna, y justamente fue el Instituto Educativo Fortunato Sobral Carvajal, un proyecto que inicia en la gestión anterior y nosotros lo hemos ejecutado, como son las aulas híbridas. Y el día de hoy ustedes, señores estudiantes, estimados docentes, tienen la oportunidad de poder aprovechar todo lo que es la tecnología, el avance tecnológico a disposición de todos ustedes. Y había una pequeña duda respecto a ello, porque no solamente nos podemos quedar con ese proyecto de implementación de aulas híbridas, sino que todavía faltan muchas cosas más por hacer con esta institución educativa. Y una de las limitantes era de que la liquidación de ese proyecto. Y justo hoy en la mañana, conversando ya con la gerente municipal, nos comunican de que el proyecto físicamente, legalmente y técnicamente ya está culminado, cerrado. Lo que falta es solamente subir al sistema. Y justamente me dijo, esta semana no pasa. O sea, hasta el día de viernes tiene plazo la municipalidad para cerrar este proyecto, para liquidarlo, subir al sistema y piensen en otros proyectos que puedan beneficiar, porque faltan muchas cosas por hacer todavía por la institución educativa. Bueno, no quiero cansarles, solamente de parte de la municipalidad de la Alianza, a la prestigiosa institución educativa que está dentro de nuestra comunidad, felicitarles por su aniversario. Cuenten con un aliado más con la municipalidad para cualquier tipo de actividades que esté en beneficio del desarrollo del estudiante, y eso lo tiene en cuenta el señor director. Esta semana, trabajadores del Ministerio Público aquí en Tacna han acatado la huelga nacional de 72 horas, exigiendo diversos pedidos para el gobierno. La paralización de 72 horas es a nivel nacional, como lo mencionaste, sí, efectivamente, en las 34 sedes de los distritos fiscales a nivel nacional están acatando la misma huelga paralización. Es el incremento de presupuesto institucional. Ya somos conscientes que al incrementarse el presupuesto institucional van a mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores del Ministerio Público, ¿no? Porque eso va a devenir en que haya una mejor atención para el servidor, para el trabajador del Ministerio Público. Como que cumplan los convenios colectivos, como que te cumplan con dar 2 uniformes que está convenido a través de convenios colectivos anteriores, para que nos tienen que entregar 2 uniformes al año y no lo cumplen por falta de presupuesto institucional. Eso es correcto. O sea, cada vez el Ejecutivo ha venido asfixiando al Ministerio Público y cada año le otorga menos presupuesto institucional para todo, incluso para los fiscales, para hacer la creación de nuevos despachos, para todo. O sea, en general, para todo. E incluso se ha recortado los útiles de escritorio, los útiles escolares, ya no. Los útiles de hojas, papel, tóner, esas cosas, también se ha recortado por falta de presupuesto, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos primordiales por los cuales se está reclamando, que es la falta de presupuesto, el recorte, la discriminación salarial también que tenemos por parte del Ejecutivo. En todas las instituciones se han ido mejorando los sueldos y nosotros estamos desde el año 2018 con los mismos sueldos congelados. Y si no, aquí en el Ministerio Público existen 3 regímenes laborales, ¿no? El 276, el 1057 y el 728. Y los compañeros CAS, que son del régimen laboral 1057, también tienen sus sueldos congelados desde el año que ingresaron. Desde el 2010 que ingresaron a laborar, tienen sus sueldos congelados hasta la fecha. Entonces usted comprenderá que el costo de vida se ha incrementado y a eso a la fecha resulta ínfimo, ¿no? Pacífico y público, pero de cierta forma va a afectar, se va a restringir los servicios. No va a haber atención. No hay atención, solamente los servicios esenciales que está brindando la institución, como en el caso del turno flagrancia detenido que tiene, ¿no? Sí,
Sí, lamentablemente tiene que ser así. No podemos pasar o tratar de maquillar las cosas, ¿no? Y tiene que verse afectado. Y si la sociedad o la colectividad se ve afectado por este tema, es porque precisamente no es que nosotros nos guste estar aquí en las calles sin trabajar o no trabajar, sino se trata de que tenemos que hacernos sentir y protestar por la falta de consideración y de por parte del Ejecutivo, por cuando no escuchan nuestras demandas, nuestros pedidos, ¿no? Ya esto se ha venido negociando desde varios años atrás, vamos 3 años en lo mismo, tratando de obtener las mejoras salariales, de tener mejor presupuesto, pero cada año, mire, el presupuesto para el Ministerio Público hace desde unos 6, 8 años atrás es el mismo. No se ha incrementado y usted entenderá que necesita, el Ministerio Público ha ido creciendo, cada vez ha tenido más fiscalías especializadas, más personal que tiene que contratar, más personal administrativo, más personal fiscal, entonces necesita crecer y eso no está siendo atendido por el gobierno, ¿no? Lamentablemente el gobierno está de espaldas hacia nosotros. Retornamos con más información luego de esta breve pausa comercial. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Mi tierra es un edén de fantasía que puebla junto a rosa y bugambila. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.pe y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.pe. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. Retornamos con más información para comentarles que el presidente de la Asociación de Municipalidades aquí de Tacna, el señor Daniel Zavala, ha hecho un llamado a las demás autoridades para que puedan participar de las reuniones que se vienen realizando en estas últimas semanas. Con respecto a la convocatoria de gremios y colegios profesionales a una reunión prevista para el próximo martes 15, el presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú en Tacna, Nils Zavala Mesa, manifestó que en el encuentro se busca la unidad regional para enarbolar una sola propuesta frente a la decisión del gobierno de ampliar el penal de Chayapalca. El alcalde provincial de igual manera está promoviendo, está haciendo muchas actividades en el distrito, sobre todo en la zona del promueve, y yo veo que en esa situación todos estamos muy bien. Ahora, la postura unitaria que tengamos, esa la vamos a definir el día martes, porque no es una cuestión de que la convocatoria la pueda hacer Nils Zavala, es una cuestión de la problemática y las personas o las autoridades que van a asistir a ayudar de manera unida a solucionar ese problema. ¿Pedirían que vengan los titulares y no los, digamos, algún representante? Bueno, lo mejor sería que vengan los titulares, definitivamente. Entonces, ahí vamos a ver, pues, la identificación que tenemos para buscar la solución de los problemas que Tacna tiene. Pero definitivamente, pues, el diálogo es lo que se debe priorizar, como en toda relación. Eso es primordial. Primero hay que agotar el diálogo. O sea que no sucumbe esta convocatoria en decir, ¿sabes qué? Vamos a salir a marchar de una manera violenta, etcétera, ¿no? Nosotros queremos el pronunciamiento unido de todas las autoridades, de todos los gremios, de la sociedad civil, colegios profesionales, etcétera, de nuestra región. Ya, pero ¿cuál es la propuesta del gobierno central? También está como criminalizando las protestas, indicando a veces terroristas. No puede criminalizar. Pues, urbano le llaman a la gente que sale a protestar. ¿Ustedes consideran que en algún momento también los puedan llamar así? Definitivamente, pues no, pero Tacna se ha caracterizado por hacer sus protestas de manera pacífica, ¿no? Salvo excepciones que han podido haber.
pero definitivamente el objetivo del día martes es construir una propuesta seria, responsable, una alternativa para el gobierno central, y de no ser aceptada, yo creo que las medidas se ¿Qué propuesta van a llevar ustedes? En el caso de usted como presidente. Esas se van a acordar ahí, ¿no? Esas se van a acordar, porque no es para que cada uno lleve una propuesta, ¿no? Van a salir mil propuestas, sino es para consensuar una propuesta objetiva, viable, y que garantice pues lo que el gobierno... Ahora, ¿se podría sumar el penal de Pocoyay? Porque hoy día hay una información de la Policía Nacional con una requisa, se han detectado 10 celulares dentro del penal de Pocoyay, y además modems de para jalar internet, telefónicos. Es que el INPE, sabemos muy bien que no es tan estricto, ¿no? como debería ser, capaz por falta de presupuesto, capaz por falta de valores en algunos funcionarios de la institución, ¿no? Pero es un tema puntual, ¿no? Definitivamente es un tema puntual el penal de Chayapalca, el penal de Pocoyay. Ahora, la ampliación del penal de Chayapalca es otro tema que tenemos que consensuar en la propuesta que vamos a brindar. El gobernador regional se ha pronunciado muy tarde, pero ¿qué documentos, o en todo caso una gestión pública procedimentalmente se va a hacer para que esto se detenga, ¿no? Porque ya está en la ejecución, se habla. Como les menciono, o sea, nosotros vamos a plantear la propuesta, por eso pedimos inclusive la presencia de los colegios profesionales, para que demos una manera técnica, legal, porque la política lo podemos dar las autoridades, y la social, la sociedad civil, ¿no? Pero de ahí tenemos que construir algo, no podemos ser irresponsables. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo hoy que va a contradecir a lo que podamos tener en la reunión del día de martes. El alcalde del distrito de Pocoyay, Hugo García, informó que con el objetivo de minimizar la inseguridad en la jurisdicción, no se contempló el área para el actual penal de varones en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano, con la finalidad de que los centros penitenciarios sean reubicados del distrito. Finalmente, el primer paso que se da, así como este tipo de reuniones, que es la primera, así como lo tenemos en el CODESEC, es el primer paso, ¿no? Nosotros como autoridad manifestamos nuestro rechazo. Finalmente, sé que es difícil, no es un día para otro, pero tenemos que dar el primer paso. Y en eso estamos nosotros. Te lo han dicho. En el penal de Chayapalca han encontrado a 100. Pero ayer. Tiene calientita. Por eso decimos todo. O sea, escucho a un señor que manifestándose que no necesariamente los de alta peligrosidad vienen con reos. Vienen reos de baja calidad, como quieres, igual roban. Están en un sitio. Para ellos es como quitarle un chupete a un niño, porque nosotros somos sanos. El niño había dicho la gente alerta, aquí no. Acá es otro tipo de idiosincrasia, es otro tipo de totalidad. Hay que ser sinceros. Nosotros rechazamos, así coloquen los equipos. Siempre hay una forma de sacarle la vuelta. Me imagino, cercanos, hay equipos fuera, se ha visto en la realidad, y que siguen las extorsiones,
siguen las coordinaciones internamente con Reos de acá, con Lima. Entonces nosotros como autoridad seguimos haciendo nuestro rechazo total y la pronta reivindicación de ese penal. ¿Cuál es la solución que plantean como alcalde su ministerio? Mira, lo que más nosotros podemos hacer, ¿qué podemos hacer? Reunirnos con las autoridades, porque el penal Cocoyay no es un tema social de Cocoyay, es un tema cultural de la región de Tanga. Entonces nosotros nos unimos, todos los alcaldes, y hacemos nuestro documento al gobierno central. Ya lo han hecho la autoridad, lo hemos vuelto a indicar con el gobernador, para que sigan los documentos, porque finalmente uno no pierde la esperanza. ¿De quién depende en todo caso el gobierno central del retiro del penal de Cocoyay? Definitivamente el gobierno central, ¿no? Porque sabemos que la actual gestión de la señora Dina Baluarte no ha construido los penales, que ya apenas que haya ingresado hubiese construido. No tiene construido penal. ¿A dónde van a ser ubicados? Sigue los hacinamientos. Los de Lima, como ya lo dijeron, sus delincuentes deben quedarse en su región, pero lo mandan a provincia, lo que es más fácil, y no debía ser. ¿Hay garantías del INPE de cómo está haciendo su labor? Porque vemos que constantemente hay requisa por parte de la policía y están encontrando equipos telefónicos. Como alcalde, yo tengo limitadas funciones, solamente dirigido, pero sí puedo invocar a las autoridades de las diferentes instituciones públicas, porque cada uno es individualista, tiene responsabilidades directas, que haga su trabajo bien. Yo desde acá, desde mi punto de vista, a través de sus medios sociales, yo invoco a los presidentes, a los directores de diferentes instituciones públicas que hagan bien su trabajo. En este caso, el tema de juez es un tema complejo y social. Fiscalización. Estamos emitidos a tanta delincuencia. Bares clandestinos donde están bebiendo menores de edad y fiscalización brilla por su ausencia. Comerciantes ubicados en mediaciones de la calle Luther King en el distrito del Alto de la Alianza denunciaron que habrían sido retirados de manera irregular por parte del personal de fiscalización y de la policía municipal de la jurisdicción, ocasionando un enfrentamiento entre ambos grupos. Mire, nosotros somos vecinos de La Esperanza, ya hemos votado por el señor Demetrio, ya, yo he dado mi voto por el señor Demetrio Cutipa, pero en la condición de que el señor Demetrio, yo algún día me gustaría ponerme una carretita, algo para yo poder vender, porque a mí me gusta trabajar, honradamente, pero ya, yo me encontré hace días con el señor Demetrio, le dije al señor Demetrio, voy a poner mi carretita en la esquina, ya me dijo, no hay ningún problema, puedes hacerlo, ya, y la vecina vende acá su pollo. Somos vecinos, mira, nosotros no estamos invadiendo la calle, estamos acá en la frontera, yo estoy allá en la esquina, ya ha venido ceviche, y vienen acá a fastidiar según ellos, por órdenes del alcalde, y no es así, porque yo lo conozco el señor Demetrio, es un tipo muy bueno, es un tipo que tiene buen corazón, pero ellos dicen que no, que por órdenes del señor alcalde. Entonces por eso quiero que venga el señor alcalde, que venga, queremos la presencia. Esa es la manera que trabaja la gente de Demetrio Cutipa. Esa es toda la gente que ve, esa gente de Demetrio. Ellos son su portátil de Demetrio Cutipa. En las grabaciones, cuando hay vacancia, ahí están. Ahí están. Defiendan al pueblo. Queremos nuestra cancha. Queremos, no seamos limitados el deporte. Apoyó, acá estamos la gente que te apoyó. Y mira cómo nos tratan los eso lo hace de menos Cutipa. Nos limita el deporte y avalan los comerciantes. ¿Qué son los comerciantes que están dentro de la cancha? ¿Son formales? También son ambulantes. La misma normativa debe ser. Todo lo que debe ser. Esta señora que trabaja en la portátil de Demetrio Cutipa, por eso es así. Ni siquiera me conoce. ¿Dónde está Demetrio Cutipa que dé la cara? ¿Dónde está? ¿Por qué nos limita del estadio? Eso lo que hace Demetrio Cutipa con el pueblo. Eso. Utiliza. Claro. Primero, ahí está la grabación que vamos a soltar cuando él dijo que les iba a dar normal que trabajen. Ahora pasó la
revocatoria, ahora viene a tomar su cara de verdad. Volvemos con más información luego de esta pausa comercial. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo.
Visita nuestra fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.pe y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.pe. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Retornamos con más información para comentarles que cerca de medio millar de personas han participado esta semana de una gran feria multisectorial, esto por el Día de la Alimentación, con el objetivo de poder promover los alimentos saludables y su consumo. Thank you.
Sí, efectivamente, estuvimos con ocasión en la audiencia pública que llevamos a cabo hace unas dos o tres semanas. El director de regional de salud nos decía que alarmantemente están creciendo los indicadores de obesidad, fundamentalmente los niños. Y eso tiene que ver con un tema de mala alimentación. Tenemos en general malos hábitos de alimentación. Eso no es lo conveniente porque luego trae consecuencias pues bastante preocupantes cuando somos adultos, el tema de la diabetes. Entonces, por eso que decíamos que estos esfuerzos articulados, no solo está el gobierno federal, está MIDIS, está FONCODES, para que podamos sensibilizar a la población a través de la promoción de, esta, de estos productos que, saludables que se están presentando y de las charlas y orientación científica que le dan las distintas entidades para que podemos, podamos disminuir esos indicadores bastante preocupantes. Obviamente la red Frutana se hace presente en esta feria multisectorial, ¿no? Se hace presente con lo que es las sesiones educativas nutricionales, se hace también presente con el descarte de hemoglobina, ¿no? Y una atención médica. Niños tenemos obesidad, ¿no? Estamos altos, ¿sí? Pero los alumnos padres que todavía no entienden que los niños tienen que estar en su estado nutricional adecuado, piensan que cuando uno va creciendo pues uno se va a estirar y va a disminuir su obesidad, ¿no? Pero no, eso tiene que comer saludablemente a los niños. Es por ello que nosotros sensibilizamos a los padres para que puedan acudir a los diferentes centros y puestos de salud para recibir una charla educativa con sesiones demostrativas también en lo que es alimentación saludable. Para los padres de familia que tienen a sus hijos en etapa de escolaridad, ¿qué recomendaciones brindarles a la hora de mandar el tema de su refrigerio? Sé que en varios colegios funciona también el programa de Caliwarma. Mire, todos los establecimientos de salud trabajamos con lo que son las loncheras saludables, ¿no? Se hace la verificación, incluso la direza sale a hacer las verificaciones de los jardines, lo que es la lonchera. En los colegios, los kioscos, también la red sale a hacer las verificaciones de que los kioscos se vendan saludablemente, ¿no? Sí, se está trabajando en lo que es coordinadamente con la direza y con la red. Trabajadores de la Fiscalía aquí en Tacna acatarían a una huelga indefinida de ser necesario, si así los dirigentes de Lima lo ven conveniente, si es que la presidenta Dina Boluarte no accede a sus pedidos. Están buenos días. Sí, el día de ayer están nuestros representantes de la Federación en la ciudad de Lima. Han estado reuniéndose con una conciliación de trabajo con el empleador para llegar a algunos acuerdos. Algunos han sido escuchados, existe la voluntad por parte del Ministerio Público de querer pasar o que diga apoyar o respaldar nuestras medidas, pero el Ministerio Público es consciente de que ellos no manejan un presupuesto económico o un presupuesto institucional autónomo y que dependen del MEF. Entonces todas nuestras propuestas van a ser trasladadas al Ejecutivo y al MEF a fin de conseguir nuestros objetivos que venimos haciendo en nuestra plataforma de lucha, ¿no? Entonces ese es el tema a la fecha. El Ministerio Público ha recogido nuestras necesidades, nuestras demandas y las va a hacer trasladadas tanto al MEF, al Ejecutivo y al Congreso ante la Comisión de Presupuestos, ya que el Fiscal de la Nación el día 30 de octubre de este mes va a sustentar ante la Comisión de Presupuestos el presupuesto institucional que necesita para poder brindar las necesidades o las demandas que nosotros estamos solicitando, ¿no? Y la paralización convocada es por 72 horas, hasta el día de hoy, miércoles 16 de octubre. El día 18 de octubre nosotros tenemos una reunión a nivel nacional para ver si esto va a radicalizarse más adelante y vamos a ir a una huelga indefinida o vamos a esperar las gestiones que va a realizar solamente el Ministerio Público a través de la alta gerencia y el Fiscal de la Nación a fin de atender nuestros pedidos, ¿no?
una solución exacta o concreta, así tangible, no hay a las necesidades que estamos planteando. Como lo indiqué, esto no depende en su mayoría o en su, sino ellos tienen que solicitar más bien mayor presupuesto para atender nuestras demandas y lo tienen que pedir al Ejecutivo y al MEF, ¿no? Es por eso. Desde el comienzo nuestras medidas de lucha han sido direccionadas hacia el MEF o al Ejecutivo, porque ellos son los que están de espaldas o oídos sordos hacia nosotros. Por cuanto llevamos bastante tiempo pidiendo, solicitando casi lo mismo, y sin embargo no somos atendidos, ¿no? Ahora... La secretaria general aquí de SUTEC en Tacna, la profesora Roxana Reynoso, ha informado que nuestra región se sumaría el 21 de octubre a la huelga nacional escalonada. Muchas gracias por permitirme. Sí, el 22 de agosto nosotros iniciamos lo que es una huelga de hambre, de la afectación del gobierno no la ha habido, han habido más bien de los maestros y maestras que decidieron participar voluntariamente de esta medida de lucha. Una huelga general indefinida, ahora donde se convoca al 100% del magisterio, habrán quienes sí, habrán quienes no. Esa es una realidad. En Tacna, específicamente, ha habido una tarea que nosotros le denominamos bajada de bases. Ir a 7 a 6 instituciones, dependiendo de lo que se nos permita, acceder a los espacios de receso, inicio y finalización de la jornada laboral, para reunirnos, exponer, que nos hagan preguntas y consolidar una participación. Porque una huelga general, una huelga nacional, implica que tiene fecha de inicio, mas no tiene fecha de término. Está condicionada a que el cumplimiento de la plataforma que se está pidiendo se cumpla. Pedimos que sea el 100% de la plataforma, la experiencia en los 52 años que tenemos de fundación del SUTEP nos dice que no hay un 100%, pero que tiene que tener marcos importantísimos, referenciales, y por el que estamos luchando prioritariamente es que se efectivice en el presupuesto general de la Nación del 2025 el incremento, como dice la Constitución Política del Perú, el artículo 16, al 6% del PBI para educación. Esa es una de las demandas que no pueden soslayarse. Y también de que, ¿qué es lo que más viene después de una huelga? De una huelga de esta huelga nacional indefinida. Miren, creo y consideramos los del SUTEP de que el gobierno se ha aprovechado de la debilidad del magisterio del SUTEP. Y hay que hacer mea culpa, pero no nos arrepentimos, porque el maestro en la escuela pública cuida, protege la razón de ser de su labor como maestro de escuela pública, donde las grandes mayorías, donde los padres apuestan, confían, es en la escuela pública. Más del 80% de los estudiantes en Tacna van a una escuela pública. Esa es la razón de ser de nosotros los maestros. Y para no afectarlos, porque defendemos, ¿qué cosa defendemos? Que esta escuela sea gratuita y que sea de calidad. ¿Es gratuita? No lo es, pues, estimados compañeros. ¿Por qué? Porque hasta ahora se siguen haciendo polladas, picantadas, porque se cayó la malla, porque se rompió los vidrios, porque se malogró los tanques, el tanque elevado, porque no hay para poder renovar la tinta de la impresora,
porque no hay material tecnológico o poderlo verificar. Entonces, ¿eso es qué cosa? Eso significa, ¿a quién le afectamos? ¿A quién le pedimos? Cuando uno pide el presupuesto que corresponde, ¿lo da la UG? No, porque no tiene presupuesto. El gobierno, quiero que sepan, que determina un monto entre 2.000 a 3.000 a 4.000 soles, dependiendo de del volumen de atención de estudiantes de cada escuela. ¿Para por qué? Para el mantenimiento. ¿Para qué sirve 2.500, 3.000, 4.000? ¿Alcanzará? Lamentablemente no alcanza, y son los padres de familia. Por eso estamos acá. Por eso iniciamos la huelga. No se muevan porque volvemos con más información luego de esta pausa comercial. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.pe y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.pe. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. Volvemos con más información para comentarles que esta semana, tras el ataque que recibió el abogado Juan Curo afuera de su estudio de abogados, es que los serenos de la comuna Albarracina han encontrado una moto abandonada y quemada en este sector del Cono Sur. Tras el ataque sufrido al abogado Juan Curo, quien fue baleado el día de ayer por la noche, serenos de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín encontraron una moto calcinada en un descampado. La Policía Nacional del Perú está investigando si este hallazgo está vinculado con el atentado ocurrido en el estudio jurídico del doctor, sucedido la noche del martes 15. Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional llegaron hasta la escena en la Asociación Tacna Unida, ubicada a unos 500 metros de la Avenida La Cultura, sector de Pampas de Viñani, para resguardar la escena donde se encontró una motocicleta abandonada, completamente calcinada. Los serenos fueron alertados por la central de comunicaciones cuando un vecino de la Asociación Tacna Unida reportó el hallazgo del vehículo. De inmediato, los agentes se desplegaron al lugar, acordonando el área, evitando que la escena sea contaminante ante la sospecha de que el vehículo haya sido utilizado para algún hecho ilícito y que los facinerosos hayan decidido quemarla para evitar ser descubiertos y borrar cualquier tipo de evidencia. Al lugar acudió la policía de la unidad de criminalística, más tarde el departamento de protección vehicular, quienes quedaron a cargo de las investigaciones.
El abogado Juan Curo se encuentra en estado crítico, esto tras haber sido baleado esta semana. Él se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Tacna. Internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, se encuentra el abogado y ex procurador del gobierno regional de Tacna, Juan Curo Curo, luego de ser baleado por un falso cliente la noche del martes 15. El director del nosocomio, Eddie Vicente, señaló que su estado es crítico, además de detallar las lesiones que se encontraron en su cuerpo. Efectivamente, el día de ayer, durante las horas de la noche, ingresó el señor abogado que usted hace mención, en un estado crítico, ingresó a trauma shock, se le hizo los exámenes de laboratorio y los exámenes de imagen, tanto radiografía como ecografías, para precisar el diagnóstico, y en el momento de esto se determinó que el estado era crítico y que requería intervención en sala de operaciones, ¿no? Entonces, y se programó para las intervenciones en sala de operaciones. Que después de haber hecho todo esto se podía encontrar que existen lesiones en el estómago, en el colon, en el páncreas, lesiones aparentemente vertebromedulares, lesiones también a nivel del tórax, lesiones en el miembro superior izquierdo, es decir, en el húmero y en el antebrazo, que requieren pues una intervención pronta, ¿no? Pero lo que era urgente eran las lesiones en el tórax y las lesiones en el abdomen. Por lo que se han podido por el momento estabilizar, evitar que sigan sangrando, y actualmente está el paciente en cuidados intensivos con ventilación mecánica con un pronóstico reservado, ¿no? Aparentemente existen dos proyectiles que están ubicados uno en el tórax y otro en el abdomen, ¿no? Eso es lo que nos han informado, ¿no? Según los exámenes de radiología, aparentemente esos dos proyectiles existen. El estado es crítico y todo paciente crítico es incierto, ¿no? Por eso se llama pronóstico reservado. Cualquier cosa podría pasar en las siguientes horas o días, ¿no? Entonces, pero nosotros como hospital regional estamos brindándole todo lo que corresponde para tratar de salvar la vida de este señor. El día de hoy va a ser evaluado otra vez por el cirujano de tórax y cardiovascular, el cirujano de abdomen, el neurocirujano, como corresponde, y seguir el monitoreo del tratamiento por la unidad de cuidados intensivos. Yo al día de ayer estaba en emergencia, apenas he indicado que los médicos tratantes informen constantemente al familiar, porque es el procedimiento que corresponde en realidad, ¿no? Vecinos del distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa se unieron en una marcha significativa por la lucha contra la erradicación de la violencia hacia la mujer. Este evento fue organizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, contó con la presencia del Centro de Emergencia Mujer y la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín. La marcha que estamos haciendo el día de hoy, impulsada por el Ministerio de la Mujer, con este eslogan que tenemos para el año, ¿no? Que es el machismo ya fue, un súmate al cambio. Y lo que buscamos es incentivar a los vecinos, sobre todo los varones del distrito, a que se sumen de una manera activa en el rol que tenemos para la lucha contra la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, feliz de estar el día de hoy en esta marcha. Invito también a los vecinos que están cerca que se sumen a esta marcha. Vamos a tener un punto de concentración que va a ser la Plaza Patricio Conti, al costado del Mercado Santa Rosa, ¿no? Entonces, involucrar a los vecinos que nos están viendo, por favor, que puedan sumarse a esta marcha. Es un día importante, el próximo mes ya es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer. La marcha, que recorrió la Plaza Jorge Chávez hasta el Mercado Santa Rosa, reunió a numerosos participantes comprometidos con esta causa. Estamos aquí en esta campaña denominada El Machismo Ya Fue, Súmate al Cambio. El Centro de Emergencia Mujer siempre atendiendo también los casos de violencia familiar, de violencia sexual hacia las mujeres o cualquier integrante del grupo familiar.
Retornamos con más información luego de esta pausa comercial. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-19-64 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-19-64 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad.
Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.pe y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.pe. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. Retornamos con más información para comentarles que en el distrito de Gregorio Brasil de Anchipa se realizará una gran jornada de limpieza, esto en el río Arunta, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Que van a hacer recogimiento de escombros, etcétera, que se vaya a hacer en el río, las laderas del río Arunta. Saludar una vez más la presencia de cada uno de ustedes, la municipalidad. Mediante la sugerencia de acción ambiental, es responsable siempre del cuidado del medio ambiente, siempre está velando por incrementar el área verde de nuestro distrito, fortalecer los recursos ambientales en nuestro distrito, siempre brinda capacitación y está orientando esta gestión al fortalecimiento de la voluntad del ciudadano albarracino en el cuidado del medio ambiente y en la proyección de nuestro recurso hídrico como es el agua, ya que aquí en Tacna existe una escasez. El año pasado hemos tenido un problema con el tema del recurso hídrico. Vamos a tomar conciencia cada día más, seamos conscientes de la problemática en la que vivimos y que sirva esta experiencia a realizarse en los siguientes días para que sea ejemplo a nuestra ciudadanía de cómo se debe actuar responsablemente, cuidando el medio ambiente y sobre todo con civismo, que es lo que muestra las acciones, la acción que van a realizar sobre todo los dos representantes de la juventud de las universidades, la municipalidad y el ANA. De personas que están involucradas en este evento, por parte de la Universidad de Rúa, de la Universidad Nacional, vamos a contar con 20 personas, por parte de la RUA, de la Universidad Particular, también con 20 personas, la Municipalidad Distrital está con 10 personas, y claro, 10 personas de mantenimiento y 20 de limpieza, por parte del Cuartel Tarata nos han confirmado 30 personas, también nos está confirmando la Autoridad Nacional del Agua a través de un grupo jóvenes, Agua Joven, son 20 personas, y nosotros como Consejo de Recursos Hídricos también estamos implementando. Estamos hablando de un promedio de más de 100 personas. Segundo punto, ¿qué cantidad? A ver, estamos viendo que en el tramo son 2 kilómetros y en estos 2 kilómetros lo hemos dividido en 4 puntos estratégicos donde se concentra la mayor cantidad de estos residuos. Estamos destacando bolsas para poder recoger, la municipalidad también nos va a apoyar, el ejército va a poder algunos implementos como son carretillas, y después la municipalidad también va a dar algunos implementos que va a mencionar de acá, y eso es a grande rasgo lo que se va a implementar. A los presidentes de las asociaciones, ¿no?, que están a las laderas del río Arunta, así también hacemos dentro de nuestro plan de acción, hacemos supervisiones ambientales en todo el río Arunta durante la semana, ¿no? Hacemos hasta 4 o 5 supervisiones. ¿Por qué? Porque dentro de nuestro texto único de infracciones y sanciones tenemos, ¿no?, que infracciones en las cuales podemos nosotros imponer
por mala disposición de residuos sólidos, en los cuales son los por mala disposición de residuos sólidos municipales y RDC, ¿no? Residuos sólidos de demolición y construcción. Y eso ha hecho, ¿no?, que se mitigue de alguna manera esa mala disposición que realizan, ¿no?, personas inescrupulosas, en el cual también con un trabajo coordinado con la Policía Ambiental hemos podido intervenir camiones haciendo la mala disposición de escombros, y la Policía Ambiental los ha llevado y nosotros hemos procedido a poner las infracciones, ¿no?, y también las capacitaciones que damos, ¿no?, para hacer. Consternado el gerente general del gobierno regional de Tacna, el señor Jaime Carpio Camacho, ha declarado y se ha sentido un poco preocupado por estos últimos casos de sicariatos que viene ocurriendo en nuestra ciudad de Tacna, y también hizo un llamado a la Policía Nacional para que pueda tomar las acciones correspondientes. Él ha señalado que el gobierno debe reaccionar de esta manera inteligente. El AMPE es una organización que agrupa las municipalidades, tiene su propio dinamismo y seguramente en el evento que han hecho habrán sacado algunas conclusiones. La posición del gobierno general es la que la manifestó al principio el gobernador. Nosotros sabemos los graves problemas de inseguridad que está ocurriendo en el país. Pero como el gobernador bien le decía, incluso le dijo al primer ministro cuando se reunieron, ¿no?, después de que el gobernador se pronunció acá, que no se tiene que mirar a Tacna o al sur en general para que puedan ampliarse las cárceles, poner más cárceles. Se tiene que mirar a todo el país. Entonces, ya tenemos a Chelapalca acá. Dicen que es uno de los establecimientos de mayor seguridad, etcétera, pero que se ven otras alternativas, ¿no? El gobernador habló de, por ejemplo, en el centro, pues, que sea Cerro Pasco, por ejemplo, en el norte Trujillo, etc. Entonces, la posición del gobierno general es la misma que manifestó el gobernador apenas el Ejecutivo dio esa información. Nos oponemos a la ampliación del penal de Chayapalco. La ciudadanía se encuentra preocupada por este tema del abogado porque mencionan que el sicariato ya estaría llegando a la región de Tacna. Bueno, ahí hay que... son dos cosas, no es una consecuencia de la otra, pero hay que ver, esperemos la policía cuál es el pronunciamiento. Sí es preocupante, evidentemente, que haya esos homicidios de esa magnitud, ¿no?, de que tiene que ver con el sicariato probablemente. Entonces, sí, es una preocupación más para que el Ejecutivo reaccione de una manera mucho más inteligente. Seguramente tendrá que... no solo es cuestión de normas, las normas ayudan, evidentemente, pero seguramente la estrategia policial, la estrategia de seguridad ciudadana tiene que ser revisada por nivel central y poder en el corto plazo ya ir disminuyendo estos indicadores. Ojalá que en Tacna no se siga incrementando como aparentemente ya podría incrementarse. ¿Considera que desde el gobierno central ya se había perdido la lucha frente a la inseguridad ciudadana, ya que cuando se dio el atentado contra el maestro en Lima, bueno, se mencionó que también sería un familiar cercano, ¿no? Entonces ya como que la inseguridad también ya no estaría distinguiendo de funcionarios, sino estaría ya manifestándose en diferentes ámbitos. Mire, las víctimas no necesariamente tienen que ser cercanas a nosotros, a quienes somos gestión pública. Las víctimas, una víctima es una vida. Independientemente sea cercano o no, es preocupante eso. Lo que pasa es que a veces, ¿qué nos pasó con Sendero en el país? Aparentemente Lima solo empezó a reaccionar cuando Sendero hizo estallar en Tarata la bomba. Antes de eso, aparentemente veían muy alejado. Entonces, tenemos lecciones ahí, aprendamos esas lecciones y, repito, el Ejecutivo debe rediseñar su política, su estrategia de seguridad ciudadana. Gerente, ya para culminar de mi parte, ¿usted considera que en la región de Tacna la seguridad, bueno, la inseguridad ha ido aumentando a comparación de años anteriores? Yo lo único que veo es dato. Yo siempre digo, dato mata a relato. Veamos información, cómo van, hay que buscar la información, si está incrementando o no está incrementando. Lo que preocupa es que haya este tipo de homicidios que tienen que ver un poco con el sicariato. ¿A través del gobierno regional se va a insistir en eso? Por supuesto, nosotros el apoyo a medidas que
disminuido la inseguridad ciudadana es siempre. Nosotros, luego de un proceso de licitación, el día 27 nos están llegando los patrulleros, los 30 patrulleros, que va a ser para todo el ámbito. Estamos también trabajando en un estudio de preinversión para el laboratorio de criminalística. Nosotros a la policía, nuestro apoyo siempre, siempre, porque permite que juntos, en forma articulada, podamos ir sumando, de modo tal que darle las herramientas necesarias. Tras el atentado que recibió el abogado Juan Curo la noche del martes de esta semana, el exdecano del Colegio de Abogados, el doctor Jaime Otalico, se ha pronunciado al respecto y ha pedido la celeridad en las investigaciones sobre este caso. Pensar que en un proceso judicial siempre van a haber vencedores y van a haber vencidos, y la parte vencida siempre a veces termina herida. Y terminando el día, algunas son resentidas y tratan de buscar venganza en contra de su contraparte o a veces en contra del abogado que defendió a su contraparte, ¿no? Es por ese motivo que nosotros estamos muy alarmados por lo que está sucediendo, pero esto que ha ocurrido el día de ayer con el doctor Juan Curo es simplemente un síntoma, una expresión de lo que se está reflejando en la ciudad. Hay una inseguridad total. Están matando a nuestra gente, están extorsionando a nuestra gente, y acá nadie dice nada. La Policía Nacional del Perú, en lugar de hacer operativos y estar persiguiendo a los conductores informales en los óvalos, en las avenidas, para ver si les cae algún dinero para a través de una coima, deberían estar buscando justamente a los criminales de nuestra ciudad. Acá tenemos un servicio de inteligencia, y este servicio de inteligencia sabe en dónde se encuentran guarnecidos, en dónde, de cuál es el búnker de estos delincuentes y cuántas bandas hay aquí en la ciudad, pero no hacen absolutamente nada. Estamos observando que hay redadas en Lima. ¿Cuándo se ha visto que ha habido una redada aquí en la ciudad? ¿Cuándo han intervenido un búnker en donde se concentran los delincuentes de nuestra ciudad? Sabemos quiénes son, el servicio de inteligencia sabe quiénes son estos extranjeros y estos nacionales que están delinquiendo y están poniendo en riesgo tu vida, la vida de nuestras familias, pero no hacen absolutamente nada. En estos momentos estoy completamente seguro de que los policías van a seguir saliendo a hacer operativos para buscar para acosar a los taxistas, a los comerciantes informales. Ellos no son un peligro para la sociedad. Los que son un peligro para la sociedad son los criminales que están atentando contra nuestras vidas, contra nuestra seguridad. Entonces, es por ese motivo que desde acá hago un llamado en mi calidad de paz decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, para que la Policía Nacional del Perú se ponga los pantalones y empiece a mostrar resultados de su trabajo. Y si no pueden mostrar resultados, entonces es necesario tal vez de que toda la población en su conjunto los obliguemos a ellos a dar un paso al costado. Ahora, doctor, básicamente lo que conversábamos hace un instante era la profesión de ustedes, litigar algunos temas peligrosos, ¿hace vulnerable la profesión de ustedes? En la profesión del abogado, al igual que la profesión del periodista, es uno de los trabajos más arriesgados, de los más peligrosos. ¿Por qué? Porque los periodistas tienen que estar donde está la noticia y el abogado tiene que estar donde están los problemas. Entonces, de una u otra manera, estamos en la zona de conflicto, en la zona de guerra. Es por ese motivo que nosotros también, como abogados, necesitamos la protección de nuestras autoridades. Si nosotros que conocemos policías, si nosotros que conocemos fiscales, si nosotros que conocemos jueces, conocemos a las autoridades que están dentro de nuestro sistema de justicia, estamos siendo agredidos, estamos siendo extorsionados, estamos siendo victimizados por estos delincuentes, imagínense a la gente común, a la gente de a pie, que no tiene este tipo de contacto, este tipo de relaciones sociales y laborales. Entonces, la población en estos momentos está desprotegida. Nosotros estamos desamparados por nuestras autoridades policiales. No tenemos un buen ministro del interior, no tenemos una buena presidenta, no tenemos una clase política que nos defienda, no existen políticas anticorrupción, no existen políticas anticrimen. Es necesario que se implementen políticas sociales para evitar que este tipo de problemas se vuelva a repetir. Es más, si nosotros como población no nos unimos en estos momentos, si no luchamos contra el crimen organizado, los delincuentes nos van a matar por separado.
nosotros tenemos la obligación, por nuestras familias, por nuestros hijos, de unir nuestras fuerzas a pesar de que pensemos distinto. Es momento de unirnos y evitar que Tacna se convierta en tierra de nadie. Ahora, doctor, durante su decanato, ¿usted recibió alguna, digamos, algún aviso, alguna alerta de amenazas contra algunos miembros de la orden? Nosotros durante nuestra gestión... ¿Cómo protege el Colegio de Abogados a sus integrantes, a sus agremiados? Nosotros durante nuestra gestión nos hemos caracterizado justamente por defender a ultranza la integridad física y la vida de todos nuestros agremiados y de sus familias. Entonces nosotros no hemos tenido ese tipo de situaciones. Tanto es así que inclusive cuando hemos detectado que algún colega estaba incurriendo en alguna irregularidad en el ejercicio de sus funciones, inclusive nosotros hemos pedido públicamente la destitución de estos colegas, porque nosotros debemos combatir la violación de los derechos humanos, venga de donde venga, aunque esta persona que está lesionando bienes jurídicos protegidos por la ciudadanía sea un abogado. Nosotros no nos casamos con nadie en ese momento, y eso también ha generado inclusive represalias, pero nosotros cuando asumimos un cargo tenemos que estar dispuestos inclusive a afrontar estas represalias, porque se trata no de buscar el bien personal, sino el bien común, y para eso fuimos elegidos. Y en estos momentos hago un respetuoso llamado al decano del ilustre Colegio de Abogados de Tacna, al decano actual, al colega Edilberto Cabrera, para que haga una convocatoria, convoque a todos los abogados para que hagamos un plantón y vayamos allá a la región policial y le fijamos resultados al jefe policial de Tacna, porque no es admisible de que los delincuentes estén convirtiendo a Tacna en su chacra, en donde puede hacer lo que quiera. Es necesario que se empiecen a evidenciar una lucha frontal contra el crimen organizado a fin de que estos hechos vuelvan a suscitarse. Volvemos con más información luego de esta pausa comercial. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú.
Camila. Ahora, con Telesur, estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic, accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión, con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Mi Cable Club es el portal pensado para ti y en tu comodidad. Con él podrás ver el detalle de tu cuenta y realizar tus pagos online. Registrarse es muy rápido y sencillo. Ingresa a www.cableclub.com.pe y haz clic en el botón de Mi Cable Club. O ingresa directamente a www.mi.cableclub.com.pe. Crea una cuenta haciendo clic en la opción Regístrate aquí. Digita tu número de DNI y celular. Marca las casillas disponibles y haz clic en Continuar. Te enviaremos un mensaje con un código de verificación que deberás ingresar para activar tu cuenta. Digita una contraseña y haz clic en Finalizar. Ya tienes una cuenta creada en Mi Cable Club. Ahora podrás ver tus servicios contratados, tu código de abonado, ver el detalle de tu cuenta y realizar los pagos online. No esperes más y únete a esta experiencia digital. Retornamos con nuestro último bloque de información para comentarles que el venezolano Ángel García Hernández, alias Barbas, sindicado de ser sicario del Tren Aragua, ha sido expulsado de nuestro país y ha sido entregado a las autoridades chilenas. Perú expulsó al venezolano Ángel García Hernández, alias Barbas, sindicado de ser sicario del Tren de Aragua. Era solicitado en el vecino país de Chile por una feroz balacera que el 16 de julio dejó 5 muertos y una decena de heridos al norte de la región metropolitana de Santiago. En un reciente operativo fue arrestado y trasladado vía aérea al aeropuerto Carlos Siriani en Tacna para ser entregado a personal de la Policía de Investigaciones que lo aguardaba en el control fronterizo de Chacayuta. En este momento, bueno, hemos aterrizado aquí en el aeropuerto de Tacna porque vamos a continuar a la frontera para consolidar la expulsión del ciudadano extranjero de nacionalidad venezolana Ángel Ramón García Hernández, de 33 años, alias Barba, quien sería integrante de esta organización criminal El Tren de Aragua y habría cometido 5 asesinatos en el país de Chile, además de 7 heridos lesionados gravemente por proyectil de arma de fuego. Esta persona se encontraba refugiado en el distrito de Los Olivos, Lima Norte, capital del Perú, Lima. ¿Por qué? Porque se encontraba, él había cometido estos graves hechos criminales en el país de Chile y la Policía Nacional, a través de las operaciones que viene realizando en los distritos en estado de emergencia, logra su detención. Inmediatamente se coordina con los padres del PDI de Chile, por cuanto figura una alerta roja, que en palabras sencillas significa orden de captura internacional.
y en ese momento es que se ha podido identificarlo, y gracias al estado de emergencia hemos inmediatamente, el interés de la policía peruana era allanar todos los inmuebles que él utilizaba para sus escondites, buscando en realidad evidencias de hechos criminales cometidos en el Perú. Por cuanto esta persona, vinculado a estos hechos tan graves como son 5 asesinatos, en el país de Chile, definitivamente en nuestro país no iba a ser una buena persona. Se encontraba coordinando con las facciones de la organización criminal Tren de Aragua. Consecuentemente, ahí se ha logrado su detención y es uno de los éxitos de los operativos que se viene desarrollando. ¿Coronel, para desarrollar el traslado, ha dicho algo? ¿Ha estado tranquilo? No, claro, es lo único que se lamenta prácticamente de haber estar vinculado a este tipo de personas que lo involucraron en estos hechos. Él tiene una fachada de barbero, pero sin embargo en su teléfono se encontró abundante material en donde se le muestra, como toda persona, un criminal de alto rango, posando con armas de guerra, con fusil, con grandes fajos de dinero en moneda chilena, platos con cocaína y tusi, y ese es su modo de vida que llevaba en el país de Chile. Gerente general de la Municipalidad Provincial de Tacna, Jonathan Ríos, se pronunció acerca del funcionamiento de las cámaras de videovigilancia a los alrededores del estudio jurídico del abogado Juan Curo Curo, quien fue baleado el pasado 15 de octubre a solo metros del Poder Judicial. El funcionario detalló que actualmente la comuna provincial cuenta con un total de 95 cámaras, sin embargo, 12 se encuentran inoperativas, 10 en mantenimiento y solo 80 en buen estado. Tenemos desde hace 14 años 95 cámaras, de las cuales 12 se encuentran totalmente ya irrecuperables. 10 las estamos dando mantenimiento y ahorita tenemos 80 cámaras que están funcionando. No he escuchado la versión de la señora fiscal, pero sí he revisado las noticias, ¿no? Donde dice que no estaban las cámaras de la municipalidad activas en ese perímetro donde se suscitó los hechos con el señor abogado. Puedo decirles a ustedes que las cámaras se encuentran en esa zona totalmente operativas, ¿no? Supongo que debe haber algún error de información que maneja el Ministerio Público, al cual nosotros gustosamente le vamos a pasar los reportes para que pueda iniciar las investigaciones que correspondan. Con respecto a la seguridad, que el Colegio de Abogados sacó un comunicado exhortando al gobierno regional y al gobierno local, debemos recordarle al Colegio de Abogados dos aspectos fundamentales. Ellos, conocedores de la norma, deben leer la Constitución, sobre todo el artículo 166, quien tiene la responsabilidad de la seguridad es la policía. Quien preste el apoyo para poder prevenir ciertos actos es la municipalidad. Nosotros no estamos equipados a nivel de Policía Nacional como para poder combatir la delincuencia. Sí podemos alertar, podemos tener comités de autodefensa, podemos generar acciones que nos permitan estar alertas. Pero esa función es de la policía. Entonces vamos a tener que conversar también con el Colegio de Abogados y con la Policía Nacional para articularnos y manejar, sí, un sistema de seguridad mucho más, digamos, eficaz a favor de la población. Las que han sido retiradas permanecen aún, porque a veces la gente se confía, no piensa que está siendo monitoreado, pero... Sí, han sido retiradas las que estamos dándole mantenimiento y que creo que con una muy buena implementación de fibra óptica las podemos dar nuevamente. Pero estamos adquiriendo otras cámaras. Aparte, el señor alcalde ha previsto la compra de 8 móviles que ya están en equipamiento. Próximamente se va a lanzar el plan Navidad Segura. Y además de eso, se está implementando un grupo que pronto se va a institucionalizar, que es el GIRAC, que nos permite de alguna manera tener mayor atención de auxilio al ciudadano, ¿no? Estos temas y la recuperación de los espacios públicos, sobre todo en el centro, nos están permitiendo manejar estrategias en favor de la ciudadanía.
recuperación de los espacios públicos, sobre todo en el centro, nos están permitiendo manejar estrategias en favor de la gente. Un sujeto intentó esta semana robar las instalaciones de la Procuraduría Anticorrupción en Tacna. El sujeto fue detenido por la Policía Nacional y trasladado hasta la comisaría para continuar con las diligencias de ley. Delincuentes sustrajeron objetos de valor en oficina de la Procuraduría Anticorrupción. El día miércoles 16 de octubre, cerca de las 11 de la noche, Percy Chirinos Fernández, de 58 años, habría ingresado al recinto ubicado en la calle Hipólito Unanue número 608. Aparentemente, intentó sustraer una laptop y otros materiales de oficina. Sin embargo, fue capturado por los efectivos policiales y posteriormente trasladado a la comisaría central para continuar con las investigaciones. Mientras tanto, la mañana de hoy, agentes retornaron al estudio para realizar la constatación. Y con esta información, queridos amigos, ponemos punto final hoy a esta edición de sábado 19 de octubre de su resumen semanal Tacna de Telesur Expresión. Conmigo estará hasta el día lunes con más información desde la heroica ciudad de Tacna. Buen fin de semana, permiso y gracias.